Hola, hola, esperando que se encuentren muy bien, los saludo aquí con un gran abrazo. Hoy día empezamos nuestra cuarta clase de la habilidad de motrices básica orientada al básquetbol. Pero lo primero es poder saludar al gobierno regional que hace posible que a ustedes les lleguen estas cápsulas de video para que las puedan desarrollar junto con su familia, hijo, amigo, etc. ¿Ya? Vamos a empezar con el calentamiento. ¿Ya? Que vamos a consistir en movilidad articular, un trote y comenzamos con la actividad de la clase. ¿Ya? Movilidad articular. Comenzaremos con cuello en forma circular, hacia un lado, luego hacia el otro. ¿Ya? Hombros en rotación hacia atrás, hacia adelante. Muñecas hacia un lado, hacia el otro, cadera en forma lateral y en forma circular. Unas 3-4 veces a la derecha, luego cambiamos hacia la izquierda. Flexiones de rodilla, unas 7-8 veces. Rotaciones de tobillo, como les dije la otra vez, puede ser la punta apoyada en el pie, rotamos el tobillo, o si lo desea alguien que le salga más cómodo, levanta la pierna hasta donde pueda y lo hace rotar en el aire. Entonces, podemos ahora hacer trote en el lugar, contamos hasta 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20. Cambio, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhalamos. Recuerden que se inhala por nariz y exhalamos por la boca. Elongamos. 8 segundos. 6, 7, 8. Cambiamos de brazo. 5, 6, 7, 8. El mismo brazo pasa por el brazo. Sí. Siete, ocho. Otro brazo. 5, 6, 7, 8. Tomamos los brazos. Cuádriceps. Tomamos el empeine. 8 segundos también y juntamos la rodilla. 6, 7, 8. Cambiamos. 5, 6, 7, 8. Soltamos suavemente. Juntamos nuestras piernas y dejamos caer el tronco muy suave y hasta donde lleguemos. Ya no es necesario forzar para llegar a los tobillos. Hasta donde lleguemos, cuando sentamos que nos tiran, paramos. 8 segundos, abajo, vamos. 1, 4, 5, 6, 7, 8. Separamos piernas, ancho de hombros, derecha. Tobillo derecho. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sin levantarnos, cambiamos la pierna izquierda. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Primera actividad. Miren, balón. No necesariamente tiene que ser de básquet, recuérdenlo. El balón que tengan en su casa. ¿Ya? Formamos un círculo con lo que tengamos para marcar. ¿Ya? Entonces, con el círculo formado, vamos a dar bote alrededor del círculo y por entre medio del círculo. ¿Ya? Vamos a partir con mano derecha. Vamos.
Partimos. Una vez llegado al inicio, cambio a la mano izquierda. ¿Ya? La variante que podemos tener en este ejercicio es pasar por entre medio de los espacios que hay entre cada marcador, cambio, con una sola mano, derecha. La otra variante puede ser, doy bote con mano derecha y cuando cambio, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¿Ya? Lo repetimos de 6 a 8 veces. Segunda actividad. Ahora, yo tengo puestas dos marcas en línea recta. El cono azul y aquí abajo, no se ve, hay un cono amarillo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a partir en el cono azul dando bote con mano derecha. Cuando llego al otro cono, cambio mano izquierda y me devuelvo con la mano izquierda hacia el cono azul. Demostración. Mano derecha, parto. Mano izquierda. Bien. Mano derecha. Y mano izquierda. ¿Cuál es la idea? Ir haciendo progresión de velocidad. Voy. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. ¿Ya? Partimos. Lo hacemos boteando primero, caminando. Repetimos unas 6 a 8 veces caminando con derecha y con izquierda. Luego, trotando. De 6 a 8 veces nuevamente. Y tratemos de terminar corriendo. De 6 a 8 veces también, lo más rápido que podamos, ¿ya? Tercera actividad. Bien. Ahora nos vamos a colocar en forma bípeda, estando de pie. Y vamos a adelantar un pie. Aquí vamos a adelantar el pie de nuestro lado fuerte. En mi caso yo soy diestro o derecho y voy a adelantar mi pie derecho. ¿Ya? El balón va por mi lado derecho. Igual que lo que vamos a intentar hacer, que el balón pase por entre medio de nuestras piernas. ¿Ya? Por entre medio de nuestras piernas. Hacia la mano izquierda. ¿Ya? Eso. Este movimiento. Separen las piernas lo que más puedan, ¿no? ¿Ya? Después con el tiempo me voy a ir agarrando por aquí. Entonces. Cambio. Pie izquierdo adelante. Mano derecha, pie derecho atrás. Y va de izquierda a derecha. Izquierda a derecha. No importa que se equivoquen. ¿Ya? No importa que se equivoquen. Porque el equivocarse nos va a llevar a mejorar las técnicas. Entonces, una vez que ya tengamos dominado el movimiento, podemos hacerlo caminando. ¿Ven? Yo paso caminando una vez. Bien, los primeros movimientos camino. Camino. Y lo paso por entre medio de mis piernas. Voy. Bien. De nuevo. Derecha. Derecha. Ya. Recuerden que es lo contrario. Yo voy con la derecha, mi pie izquierdo adelante. Yo voy con la izquierda, mi pie derecho adelante. Ya siempre. El pie contrario, adelante. Y ya cuando tengamos un poquito más de experticia, lo podemos ir haciendo al unísono, al mismo tiempo. Derecha. ¿Ya? Cuarta actividad. Ahora, colocamos una botella, un peluche, un Lego, lo que tengan para marcar adelante. Ojalá sean unos 3 a 4 metros, ojalá. Para que tengan tiempo para poder hacerlo en el trayecto. Entonces, vamos a ir boteando. Mano derecha. Y al llegar a nuestra marca que está adelante, paso por atrás.
¿Ya? Paso por detrás de mi espalda. Yo voy boteando, llego, paso y recepciono con mano izquierda. Vamos nuevamente. Les explico de aquí para allá. Voy boteando, llego, cambio y me devuelvo con la mano que llega el balón. Llego, cambio. ¿Ya? De nuevo, voy boteando, llego, cambio. Voy boteando, llego, cambio. Si yo paso el balón de derecha a izquierda, me voy boteando con la mano izquierda. Y al llegar al otro lado, cambio de izquierda a derecha. Recordemos. Parto boteando con mano derecha, llego, cambio por mi espalda, que di un bote antes, con mano izquierda. Me regreso boteando con la mano izquierda. ¿Ya? Si parto con mi mano izquierda, al llegar al principio, cambio hacia mi mano derecha, lo contrario. ¿Estamos de acuerdo? Última actividad. Aquí lo pueden hacer sentado en un piso, en una silla, en lo que les salga más cómodo a ustedes. Yo lo voy a hacer sentado en el suelo. Me voy a sentar en el suelo, ¿ya? Y voy a contar 50 botes con mi mano derecha. Una vez terminados los 50 botes con la mano derecha, hago 50 botes con la mano izquierda. Si no quieren contar, pueden hacerlo con un reloj. Se toman 20 segundos, mano derecha, y cambian 20 segundos más a la mano izquierda, ¿ya? Veamos cómo sale esto. Sentado en el piso, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 50, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50. El ejercicio nos repiten unas 6-8 veces, ¿ya? Para que tengan buen manejo del balón. Recuerden que siempre la mano como araña para que pueda abarcar la superficie del balón. No es necesario un balón de básquetbol, como les dije anteriormente. Puede ser un balón de fútbol, de voleibol, de handball, hasta una pelota de tenis les puede servir. Bueno, espero que las actividades que les mostré las realicen en su casa. Recuerden que con cualquier material que ustedes tengan en la casa, que el balón, no es, como les repetí durante el video, no es necesario que sea un balón de básquetbol. Puede ser fútbol, handball, una pelota de tenis, de voleibol, lo que ustedes tengan a mano, ¿ya? Vamos con la parte final. Con el estiramiento y la vuelta a la calma, vamos a inhalar por nuestra nariz bien profundo y botamos por nuestra boca. Tres veces, vamos. Una más. Elongamos los brazos. 8 tiempos. 7, 8. Cambiamos. 8, 3 a cambio, 4, 5, 6, 7, 8. Soltamos suavemente, movemos el cuello, un poco de movimiento de hombro hacia atrás, hacia adelante para relajar el cuerpo. Llevamos al cuádriceps nuevamente, 8 tiempos, juntando las rodillas. 7, 8, soltamos suavemente, tomamos la otra pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos hacia abajo, 8 segundos. Juntando bien las piernas, recuerden que hasta donde ustedes lleguen, 8. Levantaron. Bueno, recuerden siempre tener una botella con agua para estar hidratándose. Si lo hacen al aire libre, pónganse las medidas precautorias, un gorro, un poco de bloqueador, ¿ya? Si lo hacen con más gente, mantengan la distancia social, por favor, usen la mascarilla. Y eso, pues, muchachos.
Cuídense y nos vemos en un próximo video.